Ellos me llamaron, yo vivo para allá, pero ellos viven en Villa Progreso, o sea, en La Guayo. Entonces, cuando ellos me llamaron, yo bajé de una vez y lo pasé a recoger. Y vio que estaba golpeado, bajamos para el hospital a ver si veamos al tipo que teníamos toide, tampoco dimos con él. Bajamos aquí al cuartel a la noche. Una unidad de aquí del cuartel de Tikrin salió para allá a investigar en el lugar. Entonces, para ver si encontrábamos cámaras o algo que diera con el tipo. Entonces, como era muy de noche y estaba lloviendo, nos dijeron que pasáramos temprano por aquí por la mañana. ¿Qué llamada ustedes le hacen a esa persona entonces? Que por favor, que es un hombre cero de trabajo, que con ese motor que ahí se mueve, que le devuelva su motor y que hablando la gente, los problemas se resuelven hablando. Que usted se haga resolver y que le devuelva su motor, por favor. Ella anda a pie y necesita su motor para ir a trabajar.